El Departamento de Policía de FARC en Texas informó que los hermanos Alexandro y Cristian Tremino, de 18 y 17 años respectivamente, golpearon a su padrastro Gabriel Quintanilla, de 42 años, y lo dejaron morir. Un tercer implicado, Juan Eduardo Meléndez, de 18 años, también fue arrestado por su participación en el crimen. El cuerpo de Gabriel Quintanilla fue descubierto por un agricultor, quien de inmediato alertó a las autoridades. Funcionarios del Departamento de Policía de McAllen llegaron aproximadamente al sitio de hallazgo a las 2:41 de la tarde del jueves 20 de enero. Quintanilla, al parecer, fue asesinado por haber abusado de su propia hija de 9 años, lo cual provocó la acción de sus hijastros. Un hombre identificado como Cristian Lazo fue arrestado luego de que las autoridades constataran lo que ocultaba en su vehículo estacionado en una sucursal de McDonald's ubicada en Texas. Citando a las autoridades locales, la agencia de noticias EFE reportó el lunes 24 de enero que un operativo de varios organismos de policía condujo al arresto en Texas de un sospechoso de narcotráfico, quien tenía en su auto metanfetamina valorada en $350,000. El alguacil Javier Salazar no descartó que la droga encontrada sea parte de los esfuerzos de algún cartel mexicano del narcotráfico y resaltó los esfuerzos para frenar el tráfico de droga en la región. Al menos 3 bomberos de Baltimore murieron y 4 resultaron gravemente heridos cuando parte de una casa vacía se derrumbó mientras luchaban contra un incendio la madrugada del lunes, dijo el jefe de bomberos de la ciudad. El Departamento de Bomberos de Baltimore dijo en un tuit que los bomberos estaban respondiendo un incendio en la casa adosada de 3 pisos cuando los 4 quedaron atrapados dentro. Los equipos retiraron montones de escombros para localizar a los hombres heridos, dijo el departamento. Más tarde, una excavadora limpió los escombros restantes, dejando un espacio entre 2 casas adosadas. No es la primera tragedia que enluta la ciudad. 3 bomberos resultaron heridos luchando contra un incendio en el mismo lugar en el 2015. En las primeras horas de hoy se dio a conocer que Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, había sido arrestada en Miami, Florida, en los Estados Unidos, por haber alterado el orden público y haber opuesto resistencia al arresto, por lo que tuvo que pagar una fianza de $1,500. Ya liberada y sin que hasta el momento la joven haya dado su versión de los hechos en sus redes sociales, al igual que su famosa madre, informaron qué pasará con la joven, pues se sabe que cuenta con su residencia o green card, como muchos la llaman, pero será un impedimento para que obtenga la ciudadanía. Luego de que fuera víctima de un intento de secuestro en Ciudad de México cuando era apenas una adolescente, la hija de Guzmán cuenta con su residencia o green card en los Estados Unidos y aunque se resistió a ser arrestada sin actuar violentamente, esto podría afectarle sin busca obtener la ciudadanía. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles, queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy, cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de 4 décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía Somos Amigos, promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número 1 del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.